Proyecto de ley en materia de desaparición a nivel estatal.
trabajo y se les puso solo en las manos para que lo aprobaran. Y ni así, ni así. Hay una lucha ahí enfrente del gobierno por las feministas. Es un tema que yo prefiero no opinar, porque yo creo que es un tema delicado y complicado y que cada quien ve desde su propia perspectiva. Y yo les podría decir a ellos, a nuestros hijos, nosotros no los abortamos, nosotros no quisimos abortarlos, pero de todas formas no los tenemos. Alguien nos los abortó, alguien los arrebató del seno de su madre, alguien los arrebató de su familia. ¿Y dónde están los derechos humanos de ellos? El 10 de diciembre se conmemora el Día de los Derechos Humanos. Los derechos humanos para las víctimas de desapariciones y para sus familias en Puebla son letra muerta. No se aplican, no se respetan, no se hacen efectivos. Todo lo contrario. Son ignorados y vuelvo a repetir, son letra muerta en este estado. En este estado donde al parecer impera la impunidad y la carencia de un estado de derecho. Nosotros de manera formal también nos basamos en el Registro Nacional de Desapariciones, que hablamos de aproximadamente 2.000 personas, más las personas desaparecidas que por diversas circunstancias no presentaron denuncias. Hay muchas. Ustedes saben que se ha estado trabajando en la búsqueda de personas desaparecidas y que desgraciadamente sin vida en fosas clandestinas. Se han acercado muchas familias a nosotros para preguntarnos información y de ahí partimos que muchas de ellas no presentaron denuncia. Primero por falta de confianza hacia las instituciones, y que tienen toda la razón. Y otra por temor, por miedo, porque no saben a lo que se enfrentan, porque no saben qué fue lo que pasó, porque no entienden y porque también se enfrentan a los obstáculos de la falta de dinero para tener que estar trasladándose a los ministerios públicos o tener que estar repartiendo los oficios que es carga del gobierno y que se la delegan a las familias. Pues ahorita lo que va en este tiempo por parte del colectivo, se ha participado en dos fosas clandestinas, ha habido hallazgos positivos. No podemos saber exactamente cuántas personas son y quiénes son, porque pues se necesita que se realicen las pruebas periciales de identificación por las condiciones en que se encontraron los cuerpos o los restos. Es imposible identificarlos a simple vista. Entonces necesariamente necesitamos de los métodos científicos para que ellos puedan ser identificados y saber a quiénes ya se encontró. ¿En qué municipios han sido y cómo fue que llegaron a estos municipios? El municipio pues está parte del corazón del Triángulo Rojo. Ha sido, de hecho, es la Comisión de Búsqueda de Personas Desaparecidas quienes han estado haciendo las publicaciones. Municipio de Quecholac. Y pues parte de la información nos llega de manera anónima al colectivo. Entonces, pues sí le seguimos dando o enviando ese mensaje a toda la ciudadanía, a las personas que inclusive pudieran haber participado en la desaparición de alguien más. Que nosotros al final del día no buscamos culpables. Pretender justicia, eso es un sueño. Y más grande y más fuerte que el sueño americano. Pretender alcanzar la justicia en Puebla, hablamos de una utopía. Hablar de impunidad, usted es de lo que más está plagado Puebla, de impunidad. ¿Qué queremos? Encontrarlos, solo encontrarlos. Si están con vida, necesitamos que vuelvan a casa. Y si ya no están con vida, como estén. Eso les va, queremos, consideramos, de acuerdo a nuestras creencias, que es importante para ellos y para nosotros darles una cristiana sepultura. Y eso también va a devolverle la paz y la tranquilidad a las familias de quienes se tratan. Muchas gracias a todos. Pues ese es el mensaje que les podemos dar y les agradecemos su presencia, su apoyo y que como siempre, ustedes, los medios de comunicación, han jugado.
sea, más allá de otras cuestiones económicas o materiales, por parte del colectivo les deseamos de todo corazón que puedan tener una feliz Navidad. Que en casa no será posible, y de solo les pedimos si alguien nos puede en algún momento elevar una plegaria por nuestros desaparecidos, es bastante ayuda. Muchas gracias. Si algún familiar, alguien más, quiere dar un mensaje, por favor. María Luisa Núñez Barojas, integrante del colectivo Voz de los Desaparecidos en Puebla. ¿Alguien quiere dar un mensaje para sus familiares, para las instituciones, para la ciudadanía? A nuestros hijos desaparecidos les decimos que aquí seguimos esperándolos. Que donde estén, los abrazamos desde el fondo de nuestra alma y con toda la fuerza de nuestro corazón. Que sean fuertes, donde quiera que estén, que en algún momento nos vamos a encontrar con ellos. Gracias. Mi nombre es Teresa Pérez Valderrama. Yo sé que muchos me ubican porque me he estado presentando en medios, me he estado presentando en varias partes. Lo que les quiero decir es que si nosotros mismos no nos unimos, porque nadie nos está tomando en cuenta, nuestras autoridades no están haciendo nada. Yo al menos desconozco y no puedo hablar por las demás personas, pero día y noche me la paso buscando a quién hizo esto, a quién. ¿Perdón? ¿Quién hizo esto? Yo lo que sí quisiera es que nos pudiéramos tener nuestros teléfonos para ver la forma de unirnos, y si acá en el estado de Puebla no nos están haciendo caso, es irnos a otra instancia. No podemos continuar así. No podemos ser los investigadores de nuestros propios hijos. Yo me he comunicado con la CNDH, quedaron de enviar un abogado. He estado haciendo cuanto puedo. He hablado con todos los amigos de mi hijo. Y lo que quiero es que todos nos podamos unir e ir a la Ciudad de México. Aprovechar y hacer una cita con el presidente, porque esto no puede continuar así. No podemos continuar sin dormir. La verdad es que los que estamos viviendo este caso somos nosotros. Si no nos ponemos nosotros. Todos los días estoy en la fiscalía, perdón. Todos los días, mañana, tarde y noche. Todos los días investigo cosas. Todos los días les doy datos. Soy la persona que a lo mejor más molesta, pero no me interesa, es mi hijo. Y creo que cada uno de ustedes está viviendo lo que yo vivo. La verdad es que por eso me atrevo a decirles, pongámonos de acuerdo. Vamos a ver a presidencia. Hay gente que no viene porque sus desaparecidos fueron aquí y ellos viven en México. Ellos me dijeron que quieren conseguir esas citas. Entonces, se los digo y se los pido, unámonos. Esta es una primera etapa para continuar. Yo estoy consiguiendo drones. Estoy haciendo una colecta para las búsquedas de jóvenes. Quiero que esos drones sean donados a alguna asociación para continuar. Quiero que la ciudad de Puebla tenga las cámaras suficientes para no pasar lo que estamos pasando, porque muchos de este problema es que nuestra ciudad no tiene las cámaras suficientes. Y el buscar a una persona no es tan fácil. No existen ni las cámaras de las esquinas. ¿Cómo es posible que en México encuentren a alguien nada más por pura cámara? Y aquí en Puebla no tenemos eso. O sea, ya no podemos vivir esto. Eso es todo lo que les puedo decir. Todos los días tengo acercamientos. Desgraciadamente, bueno, a mi hijo lo que le pasó es que él venía con mi mamá de la ciudad de Pachuca. Llegó, la pasó a dejar a su casa, mi hijo vivía solo. La fiscalía no tiene muchos datos precisos. Porque resulta que él,
desaparece a las 9:15 del fraccionamiento donde vive, de la Calera, tercera sección. Él estaba en el Oxxo, de ahí se dirige hacia el penal. Alguien debió de haber visto algo, alguien. Aquí el detalle es que mucha gente no dice nada, mucha gente se queda callada. Y ese es el problema que tenemos, el problema es la apatía de nuestras, de la gente. La verdad es que no tratamos a nadie de que si yo vi algo, al menos hablar anónimamente. Necesitamos eso, necesitamos que la gente hable anónimamente, o sea, que la gente se exprese. ¿Sabe qué? Vi esto, vi que lo subieron, vi este coche. La verdad, eso nos falta. Luego no nos han dicho nada. ¿No han logrado identificar a la última colocación de su celular a la computadora? Nada. ¿Cuándo desapareció? El 21 de octubre, a las 9:15. ¿De este año? De este año. ¿Cómo se llama su coche? Jafet Isaí Bernet Pérez. Teresa Pérez Valderrama. Fiscalía nos pidió que ya no hagamos mitotes, no quieren que hagamos manifestaciones. No quieren aceptar las manifestaciones porque no nos ayudan. Entonces yo entiendo que muchos de nosotros padecemos lo mismo. Si hacemos una manifestación, no nos dan ni ayuda ni apoyo. Y no nos hacen caso. Y no nos hacen caso. Fiscalía no hace caso. 3 años, mijo, mira, 3 años. 3 años. En esa situación de Brandon, ¿han sabido algo? ¿Les han comentado? No, ahorita pues, la verdad 3 años sin saber nada de mi hijo y 3 años sin saber nada de mi hijo y él desapareció el 27 de, digo, perdón, él desapareció el 12 de junio del 2017. Oye, y en esta situación sabemos que hay una persona detenida también por... La persona está detenida pero no quiere hablar. No quiere hablar. ¿La fiscalía qué comenta? Pues me traen de vuelta en vuelta y pues la persona que está detenida ahí no quiere hablar. Y pues así me tienen 3 años sin saber nada de él y pues la verdad pues esto ya no se puede vivir tranquila. ¿Por qué? Porque el individuo está ahí. Pero ¿de qué me sirve que esté ahí si no sé nada de mi hijo? No sé si ya lo mató, no sé si vive mi hijo, o no sé si lo tiene por ahí trabajando, no sé. Él no quiere decir nada, la verdad. No quiere decir nada. Oiga, el sujeto. Sabemos que fue por el tema de Lobos WAP que lo habían citado en esa situación. ¿Sí? ¿Qué han pasado sobre ese tema? Pues él lo citó ahí y la verdad pues de ahí se lo llevó y le apagaron el celular y pues la verdad no sé nada, no sabemos nada todavía. ¿Ustedes siguen buscándolo? Yo la verdad no he descansado desde que él desapareció. Una madre siempre va a buscar a su hijo, siempre. Entonces yo no descanso, sigo buscándolo y aquí ando, me llaman, voy y a donde quiera ando buscando a mi hijo, la verdad. Pero no sabemos nada de él. No sabemos nada. ¿Cómo lo recuerda? Cuando se salió con su mochilita, él se fue. Todavía me dijo, mami, voy a regresar, se iba a llevar a su otro hermano, se iba a llevar a su otro hermano. Y no se me hace justo porque... No sé dónde lo tiene, se puede decir ese maldito. Porque él se fue y me dijo, mami, lávame mi ropa cuando yo regrese. Me hacen la comida que me gusta. Y yo se la hice. A la una, cuando yo le hablé que él iba a quedar en regresar, ya no regresó, le apagaron el celular. Y pues yo luego me puse mal y lo busqué, pero no dábamos con él, a él me lo arrebataron, su ilusión de él era, él quería ser portero, lo invitaron, le pidieron todos sus papeles, pero le pusieron un 4, ¿por qué? Porque así se lo llevaron, se iba a ir mi otro hijo también, pero el otro no quería despertarse, él se quedó dormidito y no quiso ir, y dijo, luego vienes por mí,
sea, a donde me vaya, a donde me manden, yo tengo que ir a buscar. ¿Este sujeto por qué delito está vinculado? Por lo de Brandon, ¿no? Lo de Brandon Ramírez Ayuso, se llevó a mí, lo invitó a jugar. Pues yo la verdad no conozco al sujeto, no lo conozco, yo la verdad no. No han declarado cómo fue el vínculo ni cómo la trajo. ¿Sí te bajas? Pero abre la toda, mira. La fiscalía, la verdad, se hace, con perdón de la palabra, pinde. No ayuda ni nada. Y 3 años así, vueltas y vueltas y vueltas, y no. Ajá. Así me viene. María Elena Ayuso Sánchez.
mataron a mi hijo.